sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido. Las mentas del fallador. Estrofa de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás te olvidarán, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un bar sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balcón, y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo de las sombras las mentas del pasado. Pobre mi madre querida, tanto disgustos le da. Muy lindo. ¿Me dejás acotar algo? ¿Me dejás acotar algo? Porque realmente estamos muy emocionados con este, con tu presencia, y me olvidé de decir que estás ocupando el lugar que hemos creado hace muy poquito, que se llama El Tango Vuelve al Barrio. Hoy llega el café El Bar El Faro imaginariamente desde Magaldeando, el gran cantor Alfredo Sáenz. Esto es una creación, El Tango Vuelve al Barrio, de Hernán Castielo, que en ese bar que hay en Urquiza, que se llama El Faro, que está en La Pampa y Constituyente, periódicamente en dicho bar se hacen encuentros de tango. Y se llena todo el salón, se llena el salón. El dueño y su familia también está ahí compartiendo. Y la noche termina cantando todos, los comensales y los artistas que hayan llegado. Castielo, Rodrigo Flores, Aliel Ardí, Hernán Genovese, Lucio Arce, todos ellos participan allí en ese bar, de este encuentro del tango Vuelve al Barrio. Hoy está ese bar clausurado, lamentablemente. Estamos tratando de lo que vuelvan a reabrir, porque esto no es un lugar de rock, donde cuando se termina la reunión hay peleas y problemas. Allí simplemente es de tango. Cuando terminan, nos abrazamos en la vereda y nos prometemos volver en la próxima velada. O sea, es tan importante, Julio, lo que decís, porque yo pienso lo mismo. Para mí, nuestra música tiene que volver otra vez al barrio, tiene que los chicos vuelvan otra vez, como nos pasó tal vez a nosotros, o sea, digo tal vez porque, bueno, estoy hablando por vos también, pero creo que todo esto que hemos vivido de chicos, con nuestros viejos, que ellos no nos obligaban a escuchar esta música, ni el tango, ni el folclore, vos lo escuchabas, por supuesto, y lo ibas mamando, por supuesto. Y es como, por lo menos en mi caso, es una necesidad, el escuchar tango, estar con el tango. Yo le doy gracias a Dios a veces, Julio, cuando a veces tenemos la enorme fortuna de salir del país para llevar el tango a otros países. Y yo le doy tantas gracias a Dios por el hecho de que estoy haciendo lo que me gusta. No me siento, o sea, no me siento lejos de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estoy dentro del tango. Pues dentro del tango, y con esos músicos, con esos bailarines, con otros cantantes, que estamos haciendo esto, que es el canto. El
tango. Es otra de las particularidades del tango, porque vos fijate que dentro del tango, lo que se quiere lograr en una reunión de tango es juntar a la familia. Si el nombre es el tango, vuelve al barrio, no es acá vamos a matarnos, vamos a pelearnos. No hay luces psicodélicas que me dejen ciego y no hay un sonido estridente que me deje sordo. Quiero escuchar al cantor, quiero escuchar el bandoneón, la melodía del violín. Esas emociones. Quiero emocionar. ¿No es cierto? Que desgraciadamente se está perdiendo día a día, tanto el hecho de las reuniones con la familia. Esto era que tan sano. Pero está volviendo. Lamentablemente con estos problemas que hubo, el gobierno de la ciudad teme a lo mejor exageradamente y cierra lugares que no tienen problema, porque sobre el piso la gente está toda sentada y comiendo un pedazo de pizza, unas empanadas y escuchando música. Lo tienen que reabrir si Dios quiere. Para que pasemos las cosas para que así sea. Bueno, y después, dedícale otra a mis oyentes. Bueno, cómo no, si te parece, mira, hay un tango que esta vez cantado por el maestro, don Carlos Gardel, que es muy viejo también. Yo no sé si tu audiencia está acostumbrada a escuchar estos temas, si los conoce o no, pero me gusta cuando tengo la posibilidad de que la gente escuche estas piezas que de repente la grabó Gardel, la grabó alguien más y no se escucharon más. Entonces trato, en las reuniones como vos has participado tantas veces de los coleccionistas, de hacer este tipo de interpretar estas piezas. Entonces, con el permiso... Es probable que la audiencia conozca, o la misma o parecida, porque esta audición justamente le rinde tributo a todo esto que a vos te gusta tanto. No, Dios. Es un tango de Sanders y Vedani que lleva por título Barra Querida. Creo que vos lo conocés. Dice más o menos así. Genial. Siento llorar, compadre, el corazón al regresar al barrio en que nací. Al recordar mis horas de purrete, mi madrecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud que iluminara el sol de la ilusión, cuando un gotán nos transportaba al cielo o nos lijaba el amor de un mestejón. ¿Quién pudiera esquivar al tiempo cruel y volver a vivir a que se dare? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No volver otra vez, hoy otra vez, nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó. Me voy, compadre, sin rumbo fijo, más no sin antes regresar al bodegón, que ayer nos viera siempre reunidos, contando hazañas entre copas de pernod. Venga, compadre, bebamos mucho, que a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer, que jamás se le ve. ¿Quién pudiera esquivar el tiempo cruel y volver a vivir a que se dare? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó. Alfredo.
Tremendo, Alfredo. Muchas gracias. Alfredo, ya, bueno. A veces, yo pido disculpas no solo a ustedes, sino a la audiencia. A veces no es tan fácil, por eso pido disculpas, acompañarse, interpretar, que la voz salga como tiene que salir, acordarse de la letra. Hay muchas cosas que por las cuales... que lleva por título Yo tan solo 20 años tenía, de Cadica Muisalda. Otro vals que me ha, la verdad, dado muchas satisfacciones, que está grabado en el disco que vos tenés, Julio, ahora, y que dice más o menos así. En su viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarme en sus ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos entoné las más dulces cuartetas. Unas noches del barrio dormido con su luna de plata que hacía más romántico el verso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran blancas sus manos de lirio, su cabello de sol parecían esos ojos suaves martillos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón no se asoman a escuchar mi suspiro del alma. Ya mis sueños floridos no aroman, ya he perdido con ellos la calma. No he de verla jamás y quién sabe, no sea un bien para mi desencanto. No de ser la muchacha de entonces, hoy tampoco yo tengo 20 años. Unas noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el verso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran blancas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía. Esos ojos suaves martillos, yo tan solo 20 años tenía. Me hace emocionar por don Héctor Mauri. Es un tango de Carlos Viván que lleva por título ¿Cómo se pianta la vida? Y dice... Berretines locos de muchachos rana me arrastraron ciegos en mi juventud, en milongas tizas y en otras macanas donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña brindando a moridos, borrachos o al ser. Mi vida fue un barco cargado de hazañas que junto a las playas del mar lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo resongan los años? ¿Cuánto fiero desengaño no para
abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida? Muchacho Calavera. Los 20 abriles cantaron un día y la milonga triste de divertir, y en la contradanza de salgarabía al trompo de mi alma de falso violín. Hoy estoy pagando aquellas ranadas, final de los vivos que siempre se dan. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo yo entrego a tallar. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo resongan los años? Cuando pieno desengaño, no van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida? Muchacho Calavera. Muy bueno. Un gusto. Hacía tanto no te escuchaba personalmente. Sí, es verdad. Como te hablaste hace algún tiempito, creo que la última vez fue en el Acarense, no sé. Tal cual, tal cual. Es otro tango que me dio muchas satisfacciones, me gusta mucho. Dice: San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo. Y tu nombre flotando en el adiós, y la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zancón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, Oregón, después una luz y almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera y esperándote. Yo nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya ya llegará al terraplén. Tus 20 años temblando de cariño por el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después sur, una luz y almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya
nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Como quien dice, de rubricar. Cantándolo, y si me acuerdo de la letra, pero, decilo, especialmente, ver, para, especialmente Roberto, para Roberto de Maxi Flex. Bárbaro. Un tango que lleva por título Canchero, de Flores y Peracánico, creo que es. Genial. A ver, como hace muchísimo que no lo hago. Roberto, perdóname si... Roberto dijimos, ¿no? Sí, señor. Si me equivoco la letra, pero dice así más o menos... Para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganarte sin emoción ni final, pero vato pa' que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potranca para una penca cuadrera y yo, che, vieja de cielo, relojía fantasional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero, y en esas viabas de barrio figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor, pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta el juego que se le dio, yo después en la carpeta empecé a probar fortuna y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial. Y otras noches salí seco a chamullar con la luna por las calles solitarias del sensiblero arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga cien castillos de ilusiones por una causa mistonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Yo ves que por ese lado vas muerta con tu espamento. Yo no quiero amor de evento, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimo ni cuento. Yo busco una compañera pa' batirle lo que siento, y una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Muy bueno, Alfredito. Celedonio es algo tremendo, ¿eh? Tremendo. Por Dios, qué letra. Cerrame esta media hora, a ver. Bueno. Cierro y me voy, o sea, me quedo, pero me voy. Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con una... Bueno, mirá que yo tengo media hora más, ¿eh? Media hora más, lo que yo no tengo más tango. No, sí, pero... mira, hay una pieza muy bonita, la cual yo la aprendí por este querido amigo Rafael Videra. Que se entienda bien, Rafael Videra. Muy bien, amigo, la aclaración, vale. Por las dudas, vale. Mi querido amigo Rafael, que yo a veces le decía, en épocas cuando nos conocimos, allá por el 80, él me decía, ¿escuchaste a Magaldi? Y yo le decía, no, a mí me tira más Gardel, me tira más... Y teníamos algunas diferencias, hasta que un día él cantando esta pieza que voy a interpretar, vos sabés que me conmovió, dije, ¿esto lo canta Magaldi? Y desde ese momento yo empecé a escuchar a Magaldi y realmente fue para mí un descubrimiento emocional. Placentero. Sí, porque fue emocionante. Lo que pasó, claro, fue lo que me pasó con Gardel a mí. Y después Magaldi realmente me conmovió, pero a través de este amigo, que él
también hace muchas piezas de Magali. Por eso te decía, Julio, que en algún momento, si... Con mucho gusto. Si vos me gustaría conocerlo. Una cosa que todavía no hemos charlado es sobre el homenaje a Magaldi que estamos organizando en la casona de Marcó del Pont. Uh-huh. Es el 4 de diciembre. En el caso de que estés en Buenos Aires, sí. Si Dios quiere, y si está este muchacho, y vos me decís, por favor, si quiere venir a participar, con mucho gusto. Perfecto. Más siendo un magaldiano. No. Está viniendo una delegación de Casilda, de gente muy muy allegada a Agustín Magaldi. Máxime traen cosas que ya les dio, porque han hecho un museo de Agustín Magaldi en Casilda, y la familia de la esposa, Miserendino, la familia de Miserendino, le está trayendo al museo todas cosas de Agustín Magaldi y la mujer. Creo que va a haber bastante gente el 4 de diciembre en el homenaje a Agustín Magaldi. Un segundito, Alfredo, te pido un instante, vamos a mandar a un amigo al aire, porque es el gerente de marketing, nuestro querido Pascual Zapino, con ustedes, señores. Julio, ¿cómo te va? Bueno, yo te... Ferriari Barbieri se llama mujer. Pero bueno, entonces dedicado a Pascual, que se tomó la molestia, la gentileza de llamar, de comunicarse acá, le vamos a dedicar entonces este tango que se llama mujer. Si me equivoco en algo, Pascual, no nos escucha mucho acá, ¿sabes? Así que no hay problema. Pasa por mi barrio su nombre barbudo, marcando las venas de su soledad, y por las facciones de su rostro rudo se observan los rasgos de temprana edad. Se hacen comentarios en favor de su alma, dicen que fue bueno, generoso y fiel, con esta apariencia de llevar con calma una vida brava, misteriosa y cruel. Sombra misteriosa que pasa de largo, nunca tus tristezas nos querés contar. A pesar de todo, yo sé sin embargo la melancolía que se tiene mal. Mirando la ruina de tu gran desecho, ves la vida clara y pensas mejor. El pebete blanco que adornó tu lecho y la nube negra que eclipsó tu sol. Bendita la calma que con gran acierto infunde en tu vida férrea voluntad, y en el duro trance de tu mal momento es la compañera de tu soledad. Vaga por la calle misteriosamente, nadie tu desdicha logrará saber. Carece de amigos, vive pobremente, su pena más honda se llama mujer. Voy a dedicar a Antonio D'Agostino y su señora Ana y Beatriz. ¿Bernabé? Una pieza que cantó don Agustín Magaldi, que me la había pasado mi querido amigo Rafael, que lleva por título Ancina la madre mía, de Víctor Galieri. Esto me lo cantaste en La Carencia el día del homenaje, junto con Yo tan solo 20 años tenía. ¿Cuántos años de eso, Julio? Por Dios. A ver si más o menos sale, a ver cómo sale. Gaucha como una tonada, linda como un
por de fuera. Graciosa como vigüena, de clavijas encintadas, suave como una mirada que solo inspira confianza, recuerdo de la guamanta, recuerda su simpatía, con quien es la madre mía. Mi amor, mi fe, mi esperanza. Buena como el pan bendito, sentida como un reproche, sublime como la noche, que abarca hasta lo infinito, alegre como un cielito, curiosa como el acero, servicial como el yesquero, entradora como pena, Antina es la madre buena. Por eso tanto la quiero. Tota Dios, tal vez por cero, me la parto de la huella. Y hoy mi mamá es una estrella que está brillando en el cielo. Si grande fue el desconsuelo que me causó su partida, yo siento que desde arriba la santita gaucha mía seguirá siendo la guía. Que aliente mi pobre vida. Tata Dios, tal vez por cero me la faltó de la huella, y hoy mi mamá es una estrella que está brillando en el cielo. Esto es un homenaje a Agustín Magaldi. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Acá tenemos con nosotros, le hemos dado entrada a Bernabé de Tarde de Tango. Estoy deleitando con el cantor fantástico. Es muy bueno, pero muy bueno. Se lo digo de verdad. Muchas gracias, Bernabé. Muchas gracias. Una alegría tenerte dentro de Magaldeando. Señores, ya nos estamos yendo. Muy bien. Muy bien, estaremos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere. Nos estamos despidiendo, Héctor, cuando vos quieras. Bueno, hasta el lunes. Gracias, Alfredo. Gracias, Julio, Esteban, Bernabé. La verdad que fue una tarde hermosa. Bueno, acá estamos ya despidiendo a este gran cantor nacional, Alfredito Sáenz. Alfredito, la audiencia es tuya. Gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Agradezco a todos los oyentes, a Esteban también, el laburo tuyo detrás de la pecera, desde toda la parte de sonido. Y bueno, espero, como dijo antes el amigo, que no sea la última vez. La próxima que me necesiten, acá voy a estar con mi viola, humildemente, para ustedes y el público. Gracias. Esta casa es tu casa. Magaldeando es tuyo, cuando quieras. Gracias. Tenés que llamar y venir de visita, tomarse unos mates, hacerse unas canciones, no? Y a otra cosa. Señores, ustedes, el próximo lunes los quiero allí firmes, como siempre. Les mando un beso grande. Espero que el día de hoy haya sido placentero para ustedes. Con que les haya gustado el 10% de lo que me agradó a mí, estoy re satisfecho. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Un beso grande para todos.
Muy bien, déjenme que les den un abrazo porque la verdad.